Cada vez que hablamos de aprendizaje motor, tenemos que entender que tiene que ver la conciencia y la competencia. Y no importa lo que vayamos a aprender, siempre vamos a pasar por cuatro etapas. Y es importantísimo que lo sepamos porque muchas veces, a veces nos frustramos. La primera fase es la fase de soy inconscientemente incompetente. Es decir, no sé que no sé. Por ejemplo, un día una amiga te viene y te invita, vamos a hacer pilates. ¿Y tú pilates? ¿Qué es eso? ¿De qué se tratará eso? ¿De depilación? No, vamos a la clase. ¿Ok? Entonces, por supuesto, como no sabes qué es pilates, no tenías la conciencia de qué es pilates, por supuesto no sabes hacer pilates. Entonces, no sabes que no sabes. Y listo, ups, vienes a clase. Y comienza la clase. Luego viene la fase 2. En la fase 2, ahora sabes que no sabes. Comienzas a hacer pilates, vienes a las clases, pero hay que activar el piso pélvico, el transverso, la columna neutra, la respiración, el movimiento. Entonces eres consciente de que eres incompetente. ¿Okay? Entonces vas a pasar por esa etapa. En esta etapa aparece siempre la frustración, porque te das cuenta que no lo controlas, que son muchas cosas. Ya va, ¿cómo es eso del piso pélvico, el transverso, la respiración? Son muchísimas cosas. Aquí es donde muchísimas veces tiramos la toalla, porque pensamos que se trata de nosotros. Y no, simplemente hay que entender que es una fase más en el camino y que como toda fase, si nos mantenemos en el camino, vamos a continuar. Luego venimos a la fase 3. En la fase 3 somos conscientemente competentes. Es decir, lo tenemos, lo logramos. Es decir, podemos, si el instituto nos recuerda, activa piso pélvico, activa transverso la respiración, ahí lo logramos. Pero, ups, como de repente empecemos a pensar en que tengo que ir al supermercado, se me fue. Ya solté el piso pélvico, el transverso, todo. O sea, soy consciente, pero no lo tengo todavía automatizado. Finalmente, cuando te mantienes en el camino, vas a llegar a la fase 4. Que la fase 4 es cuando eres inconscientemente competente. Es decir, no te das cuenta que ya lo sabes, ya lo tienes de manera automática. Ya no tienes que pensarlo, ya lo haces de manera natural.